En nuestra comunidad, un profesional de la sanidad se suicida al día y un total de 10 en España, según datos ofrecidos en la cuarta edición del Congreso de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana. Esta convención, ofrecida por la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana, ha vuelto 2 años después, coincidiendo con el 5º aniversario de dicha asociación. 2 días de intervenciones en los que se ha hablado sobre el impacto de la COVID-19 en el personal sanitario y en el ambiente laboral. Las enfermeras han tenido que tomar decisiones difíciles durante toda la pandemia y se han tenido que enfrentar a la falta de recursos. Lo que he explicado ha sido los dilemas éticos que hemos padecido las enfermeras durante toda esta pandemia. La necesidad de apoyo por parte de la Administración y la deficiencia que ha habido en algunos casos. Todo eso lo he plasmado en la presentación porque quería dejar claro que nosotros tenemos mucho que decir y que de cara a una posible reconversión de la sanidad que es necesaria, pues estamos ahí para aportar ideas. A pesar de que se ha aplaudido la profesionalidad y lucha de todo el personal sanitario durante los casi 3 meses de cuarentena obligatoria, esta percepción sobre los héroes de la pandemia se ha ido olvidando hasta el punto de aumentar un 32% las agresiones, tal y como afirma Juan José Tirado en su intervención. Durante el 2020, en la Comunidad Valenciana se registraron 15 partes de agresión a enfermeras comunicadas al Consejo Oficial de Enfermería de la Comunidad Valenciana. La verdad es que es un poco triste, ¿no?, que hace menos de un año estábamos todos en los balcones aplaudiendo a los profesionales sanitarios, a los enfermeros, a los médicos, a todo el personal que estábamos a pie de cama y en primera línea de batalla luchando contra esta pandemia. Y ahora de repente ya la gente se ha olvidado de todo lo que hemos sufrido, de todo lo que hemos hecho para intentar salvar vidas, y se ha demostrado que hemos vuelto a las agresiones sanitarias que nunca han desaparecido y que de hecho han aumentado, y nos parece muy triste que esto vuelva a ocurrir. Esta situación excepcional vivida durante la pandemia no hace más que reforzar la importancia de celebrar este congreso, donde se ponen en el punto de mira los principales problemas que afectan a todas las profesiones sanitarias para llegar a conclusiones que beneficien tanto a quienes forman parte de este sistema sanitario como a quienes se benefician de él. El objetivo es no solamente mejorar la asistencia, mejorar la calidad profesional y el trabajo de los propios profesionales y denunciar o poner de manifiesto a las administraciones e instituciones aquellas cosas que pueden mejorar la calidad de la asistencia que recibimos toda la población. Un año más, la disciplina enfermera utiliza este congreso para hacer efectivas sus quejas y encontrar soluciones que mejoren la calidad de vida en el trabajo de sus profesionales.